Buenos días, buenas tardes, buenas noches, arrancando nuevamente con una nueva versión de ¿Sabes con qué me encontré? Y encantado nuevamente de estar un miércoles con ustedes. ¿Eh? Hoy día tenemos un súper invitado, además que el primer programa que hacemos este año, el 2022, acerca de los patiperros. Y tenemos un súper invitado, como ya ustedes lo pueden saber. Bienvenidos a todos, a toda la gente que nos está viendo en vivo y a la gente que nos va a ver desfasado después en los videos que van a estar en YouTube y en Facebook. Hago la cuenta y la invitación a que se nos unan en nuestros canales, preferencia YouTube y por supuesto Facebook. ¿Sabes con quién me encontré? ¿Cómo han estado? ¿Cómo han amanecido? Veo que mi querido amigo Sergio ya se ha desmontado de su caballo. Hoy vino en caballo. Así que, a ver, arre, 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 arre. ¿Cómo estamos, amiguito? Muy, pero muy bien. Qué bueno. Anoche una lluvia tremenda que la tiraron con balde. Harto viento, pero hoy día amaneció precioso. Un poquito de frío, está un poquito helado, pero bien. Más helado estuvo el domingo, pero bien, estuvo bien. Todo. Hizo harto calor ya. Bueno, oye, fue acalorado. Un fin de semana acalorado. Oye, pero te veo feliz, te veo bien. No sé. Como dice la María Elena Walsh, que es una gran compositora argentina, una escritora argentina, dice: tantas veces me mataron, tantas desaparecí, sin embargo estoy aquí, resucitado. ¿Eh? Así que... incluso para vivir una mejor vida. Oye. Una tremenda canción esa, tú te la conocías, sí, ¿no? Sí, por supuesto. Creo que la canta, puede ser que la canta... Con la cigarra, la Mercedes Sosa. La Mercedes grandísima. Sosa la hizo bien popular, ¿no? Y la musicalizó. Oye, hace tiempo que no habíamos preguntado, no te había preguntado cuántos días quedan. Harto. Harto, ¿eh? Pero no tantos como antes, ¿no? No, pues no tanto. Pero así, a ver, sacando así la cuenta. Al ojo, ¿no? Octubre, noviembre, diciembre, 60, 91, 91, y estamos hoy día, ¿cuánto? Estamos a... 7. A 7, 91... 91 más 20, 111, 110. Mira, te faltaron algunos días. 116 días. 116 días. Para estar tocándole la puerta al 2023. ¿Qué te pareció? Bueno, eso lo vamos a hablar en programas más adelantados. ¿Cómo fue el 22? ¿Cómo va a ser el 23? Y en fin. Pero. Todos los años son iguales. Uno lo hace diferente. Ese es mi dicho que lo tengo todos los años. Es bonito, sí. Uno lo hace con la energía y con todas las ideas que uno puede tener, ¿no? Hacer un año diferente. Linda. Oye, ¿tenís la luz encendida atrás de las ventanas o no? Bien. Cuadro que tengo a ver. Acá. Un cuadro. Mira. Qué bonito, qué bonito. Qué bonitos ojos tienen. Ya. Oye, estupendo. Mira, vamos a saludar a nuestra auspiciadora Carolina Figueroa por medio de su tremendo local allá en Jordano, en el espacio urbano Puente Alto, local 75 subterráneo, el fono 99-817197, a todos los que quieran hacer este tipo de fotografías. Mira. Eso. Esa recuperación de fotografías. Todos tenemos unas fotos por ahí guardadas, medias desteñidas. Ahí doña Carolina los puede reparar y dejarlas como nuevas. ¿Eh? Así que, oye, se acerca el 18 de septiembre, así que también vayan a tomarse una fotito en familia, regálense muchas sonrisas, regálense un montón de cosas, regálense momentos. La fotografía es el sello de un momento en particular.
Así que si tenemos un retrato bien hechito de todos los que estamos ahí, más tarde o mañana o el próximo año nos vamos a acordar del momento que hicimos. Así Qué que recordémoslo tremendo. con mucho cariñito, porque ahí van a estar también gente que no va a estar en el futuro. Así que vamos, regalémonos corazón, regalémonos alegría, regalémonos fotos donde Giordano fotografía. Mira, ¿eh? Me salió. Oye, Estoy componiendo, estoy no componiendo sé igual. si, no sé si te pasa a ti, pero cuando tú veías una foto digital, la ¿Ya? disfrutáis y todo, pero cuando sacáis un álbum y ojeáis la foto, es otra Otra cosa, cosa, es otra cosa. Eso también me han dicho gente que lee estos aparatos digitales donde están los libros ahí, puedes tener 1.200 libros en una cosita chica, pero No. cuando tomáis un libro, entonces te insertáis en otra dimensión. ¿No? ¿Sabes lo que pasa? ¿No? Es que tú ya, pues cabrera, ya estoy mal del Estoy domingo, me venía dicharachero. la Oh, encima. ya, dámelo. Lo que pasa es que cuando hay algo, por ejemplo, impreso, ¿No? hay un montón de tareas adicionales que genera esa Abajo. artesanía. Te fijas, un trabajo, un valor agregado. Alguien escribió, alguien hizo el papel, alguien hizo el proceso, alguien imprimió en ese proceso, Exacto. alguien puso la tapa, alguien sacó una foto, alguien. Entonces la fotografía es lo mismo, tiene todo ese efecto precioso de que es el trabajo Un artesanal. proceso, claro. Tiene eso, ¿cierto? Que alguien lo hizo. En cambio, la otra cosa, en un libro lo bajáis. Bueno, la nueva generación está toda trabajando en ese esquema. Yo trato de a los cabros de decirles, vayan a la biblioteca a buscar un libro, no en la universidad, porque es importante que ojeen los libros y lo hagan. A mis hijos, mi hija que está estudiando derecho, no, 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 no. Dime qué código te quiero comprar y se lo compro. Vamos, eso. Lo tiene ahí guardadito en su biblioteca. Mi hijo igual. De Bien. repente se van con la cuestión del computador y empiezan a hacer esas cosas raras, Bien. cibernéticas, feas. Sí. Oye, hoy día tenemos un video de cuidando a los animales con Romy y que está un poco dedicado a la pregunta que tú hiciste hace un par de programas atrás, ¿no? Así que Bueno, le damos al video, ¿no? vamos nomás. Uno, dos y wow. Hola a todos, estamos en una nueva sección de Cuidemos a los Animales con Romy, aquí en ¿Sabes con quién me encontré? Y hoy les quiero hablar acerca de otra enfermedad que también afecta a los gatos y un poco responder en parte a la pregunta que hizo Sergio en un programa anterior. Anteriormente les hablé de la leucemia felina, ya que es un virus que se contagia entre ellos, ¿ya? Y generalmente cuando realizamos este test de leucemia, también realizamos en conjunto uno que es para el virus de inmunodeficiencia felina, ¿ya? Que es muy parecido al virus de inmunodeficiencia humana, pero no se contagia a nosotros, solamente se contagia entre ellos y este virus es el causante de sida felina. Ya, sí, los gatos también sufren sida. ¿Y cómo se contagia? Principalmente por mordidas en las peleas, ya que estos animales tienen una alta carga viral del virus, si es que están infectados, en la saliva. Existe este test, si sale positivo necesitamos realizar un tratamiento de soporte, al igual que en los humanos, porque si no al final, ya cuando tenga sida, por supuesto, va a ser catastrófico. Y si sale negativo, perdón. Tenemos que tomar las medidas pertinentes, ya no dejar que nuestro gato se vaya donde quiera y para evitar ese tipo de conductas territoriales o que mi gato se vaya tan lejos, debemos castrar cuando son jóvenes, ojalá antes de la pubertad, o sea, aproximadamente a los 4 meses de vida, ¿ya? Porque mientras antes castremos, vamos a evitar estas conductas territoriales a futuro, ¿ya? Es más fácil erradicarlas cuando castramos si son pequeños. Así que eso, cuiden a sus michis, realicen el test, prevengan siempre y castren. Les mando un abrazo y que tengan una excelente semana. Gracias, Diosito, que no me hiciste gato. Ya. Sí. Así Quedé es. preocupado porque mi gato se llama Freddie Mercury. No. Oye, el. Ya. Sí, es bueno para cantar, es bueno para cantar, bueno para cantar. Oye. Oye, quiero. La gente se ha dado cuenta del nuevo look de don Ronald Archak Fernández Muñoz. ¿Ah? Se nos Oye, cayó, ¿eh? sí. Se nos cayó unos 20 años por lo menos. O sea, aparte que no tiene ni una cana. Se nos cayó, pero sé, como así, De verdad. barba, un cortito, Es está la como luz.
La luz, la luz. No, es que cuando yo me hago cambio entero, me pelo entero, así, aquí, allá, en todos lados, ¿no? Así que para sentir el cambio, ¿no? Para sentir el cambio. Perfecto. Es la idea, ¿no? Así Oye, que, ¿puedo hablar de una cosa que me alegró mucho el día? Pero por supuesto, amigo, este ¿Sabes programa qué? es para alegrar, ¿no? A mí me encanta porque vamos a tener dos invitados que están en el extranjero hoy día y una de ellas nos va a ayudar también a declarar esa cosa. Se hizo un festival de Venecia, está en este momento el festival de Venecia, y una película chilena fue a participar allá, le fue muy bien, aplaudida durante 5 minutos, ovacionada en realidad, con Alejandro Goich, un gran, tremendo actor que yo lo admiro mucho. Y la actriz que actúa ahí es Laura, la Laurita, le digo yo porque la conocí chiquitita. La Laurita López Campbell. La Laurita López es hija de mi gran maestro de teatro, Manuel López, ¿eh? Un gran músico también, un gran amigo. Lo felicité hoy día en la mañana. Estaba muy feliz. Y ojalá podamos al regreso tener contacto y poder tenerla en el programa nuestro, ¿no es cierto? Vamos a ver si Sería vamos a bonito. hacer empeño a eso, porque va a ser interesante. Manuel me dijo, deja que llegue, deja que se desestrese y todo. Pero quiero felicitar porque tuvo una tremenda acogida en el Festival de Venecia y capaz que tome algún premio también. La película Blanquita. La película Blanquita, hecha con la Laurita López Campbell, muy linda ella, y con Alejandro Goich. Ellos relatan un poco la historia de Spinia, que todos los que estábamos acá nos dimos, supimos de la terrible noticia de un gran empresario chileno, empresario, no quiero meter a todos los empresarios, pero tenía un nivel económico bastante bueno, tenía trata de niños, los iba a buscar a cierta parte, traía a su gimnasio y venía a Kennedy, y hacía maldades, el desgraciado. Entonces esto motivó una investigación del director de esta película. Y realizó todo ¿cómo se llama? Un estudio alrededor de la gente de Spinia, las fiestas de Spinia, todas esas cosas, donde habían incluso políticos metidos en esa cosa. Así que, independiente del hecho real que ocurrió, la película, muy bien hecha, fue tremendamente ovacionada durante más de 5 minutos en el Festival Internacional del Cine de Venecia, que no es un festival cualquiera, es un festival muy lindo. Así que Tremendo. eso me dejó muy contento, también me dejó muy contento saber que la Marisa Valdés cada día está más, mejor Es todavía. mejor. Un día nos escribimos un poquito para darle su ánimo, hay otra gente que también se une a los saludos míos y eso le da un montón de alegría a esta chiquilla que lo pasó mal en algún momento y que hoy día la estamos acompañando. Nuestro Qué programa tiene bueno. eso también, acompañar a los amigos, ¿no es cierto? Por supuesto, por supuesto. Oye, Eso. volviendo un poco al asunto de este film, también supe de que el film fue bastante ovacionado, ¿eh? Después de Sí, eso, ¿eh? O sea, no sé, fue ovacionado, eso ya es ovacionado, y estar 5 a 10 minutos ovacionándolo, eso ya no es. tiene que ser Hoy día la algo Laurita muy especial, en el ¿no? video estaba, pero feliz, la chica, era. Es que la conocí chiquitita, chiquitita, chiquitita. Qué Entonces, bueno. no, cuando mi profe me hacía clases de teatro. Oye, ¿sabes que hoy día tenemos una persona que estuvo invitada en el programa y que estuvo después nuevamente con nosotros conversando de varios temas? Ya. Ella dirige un live stream, varias páginas en Facebook, en YouTube también, y ha sido responsable de encontrar una tremenda historia, ¿no? Y se ha dedicado a la historia de las mujeres chilenas, las grandes mujeres chilenas, como se llama también su página. Así que vamos a mostrar un video que ella nos envió y Okay. después vamos a conversar con ella de qué se trata. Así que, Vamos, vamos, ¡ah, vamos nomás. corre cámara, director! ¿Ya? ¡Video! ¡Ok! ¡Vamos! María Esther González Cereceda. Buongiorno, buona notte. ¿Cómo se Veo dice? ya. ¿Cómo se dice? Espérate, 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 espérate. Espérate, la vamos a Buona saludar como tiene que ser. Espérate, ¿a dónde buona está esto? Yo lo tenía preparado y se me olvidó. Pero aquí lo voy a notte. encontrar. Lo voy a encontrar, espérate. Ahora ya. Buona Ahí está. Justo acá. ¿Ah? Eso. Buona notte, buona emoción. notte. Qué emoción. Bienvenida. ¿Cómo Buona estás? notte, buona notte, Muy bien. pomeriggio. Buenas noches, Ay, qué bonito amor mío. tenerte.
Sí, hacía tiempo que no los veía de tan cerca. Mira, más cerca todavía. Claro. Oye, Sí. increíble, ¿eh? Tú estás en Roma, Sergio en Chiloé y yo estoy en Alemania. Estamos aquí Claro. juntos conversando Sí. como si estuviéramos en el living de la casa. ¿Ah? Qué bonito. Sí. Y que si estuviéramos cada uno en nuestro lugar, tal vez no nos habríamos conocido. Mira, esta es la magia de todo este asunto. Una de Oye. las cosas que son positivas de la tecnología, que nos acerca a los que estamos lejos, pero también nos aleja a los que estamos cerca. Exacto. Sí, el yin y el yang, Sabias como alguien lo dijo. palabras. Oye, cuéntanos, ¿de qué se trata ese video? ¿Qué vamos a...? Ah, sí, yo estoy muy contenta y aprovecho de invitarlo y darle las gracias a Sabes con quien me encontré por la posibilidad de poder hablar y contarles un poquito lo que vamos a hacer este sábado. Tenemos un encuentro maravilloso con la directora de la Fundación de Gabriela Mistral Foundation, que está en Estados Unidos, en New York. Y esta fundación se dedica a difundir todo el trabajo espiritual y también literario de nuestra premio Nobel. Así es que es un gran honor para nosotras poder contar con su participación. Y además que tenemos dentro del mismo programa, vamos a presentar un video sobre el tiempo que estuvo Gabriela Mistral en Italia, en una ciudad que se llama Rapallo. Y ella cuenta, una persona que la conoció, que se llama Gilda Péndola, cuenta en este documental cómo la conoció, las cosas que vivió con ella y Dorigana, que estaban también acá en Italia. Así es que va a ser muy entretenido, vamos a conocer a una Gabriela Mistral también un poquito más íntima, más cotidiana, lo que le gustaba hacer las mañanas, que le gustaba, no sé, pasear, hacer. Así que, y Oye, dentro de eso vamos a una... tener, obviamente, poesía. Así es que ahí vamos a tener unas ¿Esto cuándo va a poesías. ser? ¿El sábado a qué hora? Sí, va a ser este sábado 10 a las 10 de la mañana, hora de Chile y hora de New York, y a las 4 de la tarde, hora de Italia. Bien. En la página Grandes Mujeres Chilenas, Sí, en vamos a Facebook, tener ¿no? la directa por Grandes Mujeres Chilenas en Facebook Live. Oye, pero tú Así no que. vas a ese en ese live stream hay más personas que van a estar Sí, contribuyendo. Mira, acá sí, sí. tengo, quizás nos puedes explicar de qué se trata. Claro. Sí, bueno, la persona que aparece al inicio, que también apareció en el video, es la directora de la fundación. Y ella es Gloria Garáfulich Babois. Ella también es, digamos, hace parte de la familia de Lili Garáfulich, que fue una grande escultora. Así Claro. es que hay otro tema, gran tema que tocar. Y Qué ella, bueno. muy amablemente, muy gentil, ha dado su disponibilidad para poder estar con nosotras este sábado y poder compartir algunas, digamos, lo que hace la fundación, a qué se dedica, y habernos también dado la posibilidad de presentar este documental que dura 20 minutos y que ha sido poquísimo difundido porque la fundación, que es quien hace, crea este documental, digamos que lo dio al aire hace poco, no hace mucho. Y bueno, Oye, ¿y las otras dos quién es? personas son, sí, nuestra maestra, que es la que siempre está con nosotros. Ella es nuestra maestra ella es docente de Historia y Geografía de Chile y me hizo clases cuando yo estudié turismo. Y ella es Paulina Martínez Llévenes, es la persona que nos contextualiza un poquito los personajes que presentamos nosotras, que hace siempre bien saber, ¿no? Porque eso también condiciona un poco la obra de las personas. Y Paula Frederick, que también ahora está haciendo unos programas en la Radio Duna, así que les paso el dato ahí a todos los días. En Radio Duna está ella ahí en Café Duna. Ah, qué bueno.
Oye, qué bueno, pues interesante. O sea, dejamos todos invitados para este sábado en la página Grandes Mujeres Chilenas, ¿ah? Donde hablaremos de nuestra. O de hablaremos, ya me estoy metiendo ya en el Muy bien. donde. Necesitamos hombres que quieran hacer valer a las mujeres que aportaron tanto, ¿no? Que se quedaron por ahí olvidaditas. Mira, Así que yo sé y que ustedes. que no es la única, porque yo tengo como todos estos nombres de mujeres que tuvieron que ser atropelladas primero antes de lograr cosas. Una de ellas, Claro. Eloísa Díaz. Eloísa Díaz, la Sí. gran Eloísa Díaz, la primera médico chileno, que cuando Exacto. entró a la facultad de medicina tenía que ponerse prácticamente echar el telón porque los hombres no lo permitían que ella pudiera hacer su. Y Qué fue una loco. gran, gran, gran maestra de la Sí, medicina. también tuvimos un programa sobre ella. Así Mira, que, qué y uno bonito. de nuestros videos más difundidos en las redes sociales en YouTube ¿Ya? es precisamente de Eloísa Díaz. Mira, 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 mira. Bien, Sí, sí. Muy bien. bien. Y hay más Bueno, por ahí, ¿eh? así Hay que, más por ahí. sí. María Hay por Esther, ahí, sí. agradecemos tremendamente la visita, ¿eh? Una visita Muchas flash. gracias. Y Sí, así gracias a que, ustedes. oye, a propósito, estábamos hace tiempo conversando con la María Esther, vamos a colaborar, estamos en colaboración con su canal y el canal de nosotros, ¿sabes con quién me encontré? Así Eso, que buena alianza. de repente van a poder, saber de nosotros en su canal y nosotros de las actividades que ellos van a Exacto. presentar en el canal de Grandes Mujeres Chilenas. Bueno, la María Esther de Gracias. la casa también, así que es parte de Sí. nuestro grupo. Tiene las Muchas llaves ya, gracias. po. Tiene las llaves de la. El, Sí, ¿no? pues se puede echar cuando quiera. Claro. Muchas gracias, muchas gracias. Los Amiga. dejo. Muchas gracias. Que tengan un lindo programa. Muchas gracias a ti. Tan Chao, que estés lindo con su bien. Chao, presencia, pues, María Esther. A chao. ustedes. Chao. Simpática ella. Bien, bien, bien. Simpática. Y buena Muy bien. moza, ¿no? Eso hay que decirlo, buena moza, Y ¿sí o no? artista también, pues, igual que mi mujer. Claro. Oye, amigazo, antes que nos vamos a nuestro plato de fondo, ¿ah? ¿Ya? Yo estoy muy contento de que nuestro invitado haya tenido el tiempo, ¿ah? Para participar con nosotros, ¿no? Y contarnos de toda su experiencia. Yo siempre te he dicho que ellos, junto con su hermano, han tenido una experiencia que no muchos tienen la oportunidad de vivir, ¿no? Ellos se fueron como puentealtinos a un lugar y se hicieron, así como te lo decía, se hicieron rockstars, Sí. conocidos pero tremendamente, ¿ah? Pero bueno, esos detalles que vamos a hablar con ellos, con él, con nuestro invitado de hoy, tengo hartas preguntas para hacerle, así Muy bien. que esperemos. Pero antes de También. eso, antes de llegar a nuestro plato de fondo, queríamos hablar sobre el proceso de la tolerancia y del respeto que todas las personas se merecen con respecto a todo lo que Chile como país, como nación está viviendo, ¿eh? Que se está polarizando demasiado y sigue como esa tendencia, ¿no? Entonces, Sí. como a pensar de que solamente lo que yo digo es lo correcto y lo que tú dices está mal, ¿no? Eso nos lleva a un cataclismo social y que nos hace sentir mal, pues, amigo, ¿no? Nos hace tambalear en cosas que normalmente no deberían ser, ¿no? Así que dediquémosle un par de minutos, solamente un par de minutos a una reflexión para seguir adelante en este proceso que todavía no se acaba, que es el proceso de recuperar a Chile y de juntar y de reanudar a los chilenos de la forma en que nosotros nos conocemos. Y solamente vistiéndose con la polera roja, de la selección no basta, ¿eh? También basta respetar las opiniones de los demás independientemente de todos los conceptos que uno pueda tener, ¿eh? El respeto. Claro. Tú soy mucho más atento a esa dinámica que se está sucediendo, así que los últimos 2 minutos acerca de ese tema, por favor, mi querido amigo Sergio. Estoy como comentarista internacional. Tienes 2 minutos para hacer la reflexión respecto al
al proceso constituyente. Yo creo que el país necesita una nueva constitución. Tenemos que dejar atrás esa famosa constitución que se hizo bajo cuatro paredes y bajo un golpe militar. Lo que tenemos que hacer nosotros es poder construir, construir. Y construir una nueva constitución significa construir un buen vivir, una buena forma, un buen respeto. Nosotros no somos todos iguales. No somos todos iguales. No, esto se trata de buscar igualdad. Ahí yo creo que estoy y discrepo mucho con la gente. Se trata de buscar oportunidades y que Exacto. sean sí las mismas oportunidades para todos. Porque la igualdad, eso destruye los países muchas veces. Y lo digo con mucho respeto y con mucha responsabilidad. La igualdad muchas veces destruye porque al final el que no hace nada quiere tener lo mismo que el que hace todo. Y eso desequilibra a las sociedades. Lo que hay que hacer sí es las mismas oportunidades para todos. Para que la mujer tenga la misma oportunidad, para que la mujer tenga el mismo sueldo del hombre, para que puedan llegar a los mismos niveles, para que las clases dominantes de este país respeten las clases no dominantes, para que el rico sepa que el pobre no es solamente el perrito guardián de su casa, para que el estudiante pueda ir tranquilo a estudiar en la universidad, pero de calidad y no haciendo cualquier cosa de repente, para que podamos ir a un sistema de salud en que nos pueda atender cualquier cosa. Eso es lo requiere una nueva constitución. Aquí hay errores por todos lados, por todos lados. Por el lado de los que aprobamos y por el lado de los que rechazaron. Aquí hay errores por todos lados, pero eso no me hace ser, no me ha hecho estos días, me ha dado más pena ver Facebook con los niveles de violencia en el vocabulario. Yo creo que esa cuestión se debe terminar. Nosotros deberíamos tener ya lo que dice Rora hace un rato atrás, respeto. Respeto significa que, a pesar que no estoy de acuerdo contigo, te escucho, te oigo. Recojo cosas, defiendo lo mío, pero no ataco lo otro. Eso es lo que se provocó todo este tiempo. Ataques, ataques, mentiras, el poder. No, te llenaron de fake news. Yo no sé dónde sacaron tanta plata para llenar de Facebook, de fake news, de poder llevar y falsear muchas cuestiones. Hay gente que acá, yo he hablado con mucha gente acá que votó rechazo porque no le van a dejar andar a caballo. Esa gente de acá de Chiloé. Porque no voy a dejar andar a caballo, imagínate el nivel de ignorancia que tenemos de repente. Pero frente a todo eso, lo más importante es que se pronunció el pueblo, bueno, se pronunció como sea. Alguien hizo mejor la pega que el otro nomás, po. Nada Claro. más. Y Bueno, nosotros, la prueba, también hicimos cosas malas. Así que, por favor, a reencontrarse, a no faltar el respeto al primer personaje de este país, que es el presidente. Y esto lo digo para cualquier presidente que tenga este país. Si partimos denostando a un presidente de la República, para abajo no podemos exigir ninguna cosa. nada. Porque ya en ese nivel ya estamos en el caos prácticamente de la social. Eso quería Exacto. Bien. Sergio Camilo, presidente. Sergio Camilo, presidente. ¿Cuándo son las elecciones nuevamente? No sé. Yo Haceme quiero ir a pueblo nomás. Yo quiero ser No, sí, de pueblo. está bien, Sergio, está bien, está bien. Sí, hay que rayar la cancha y decir las cosas como son, sí, eso es. ¿Ah? Y que la gente que se siente por escuchar las verdades, bueno, ellos tienen que quedar claros, y estar a la altura de la situación, po, estar a la altura. Ok, Fíjate pero bueno. que, cortito, aquí en el verano vino un matrimonio muy querido por mí, que son unos gallos de derecha, muy de derecha. Y, no, y tenemos unas discusiones buenas, de horas. Y terminamos tomando un vinito, conversando y él aceptando mi idea, yo aceptando las de él, cambiándolo, cómo puedo cambiar esto, cómo puedo cambiar lo otro, tomo la parte buena que él me dice, tomo la parte, le discuto la parte mala, me hace lo mismo él y terminamos tremendamente amigos siempre. Qué Eso es bueno. que se Eso. llama debatir con ideas. Exacto. Así que ese es la tarea para la casa para nosotros. Esa es la tarea para la casa. O sea, es respetar, empezar a respetar si queremos hacer este país mejor. Así es. Entonces hay que empezar a respetarnos. Pero bien, Bien. ahora vamos a lo que nos con, A nuestro a invitado, debe estar nuestro ya tema, a tomándose nuestro todo el tema. copete ya Oye, del aquí backstage. voy. Aquí vamos. Mira, Jesús, en ti confío. Nuestro invitado de hoy es puentealtino, radicado en la Ciudad de México hace casi ya 30 años. Ha tenido una vida bastante especial.
formó con su hermano David una banda en los años 90 llamada Radio Caos, que fue muy popular en México, haciendo conciertos por todo el país para miles de fanáticos y ganando un lugar importante en la música azteca con su hit Botas Negras. Hoy, una banda que sigue latiendo fuerte como culto en los corazones de muchos fieles seguidores que solo desean verlos nuevamente en los escenarios. A sus 53 años nos contará sus anécdotas, reflexiones y experiencias, también la forma que hoy ve y vive la vida, sus nuevos proyectos, siempre de la mano de la música, y su acercamiento a Jesús. Hoy en ¿Sabes con quién me encontré? Le damos la bienvenida a nuestro cuate querido, a nuestro cuatísimo Claudio Joaquín Pérez Quesada. Aquí estamos con un aplauso también. Órale, cabrones. ¿Cómo ¿Cómo estamos? están, chiquillos lindos? Mira nomás, Sergito, qué envidia te tengo. Qué rico, porque estás ahí rico, poner atrás tenía el laguito. Bueno, tómate un avión y te venís para acá, po, Claudinho. Ah, ya, pues, me voy, chao, conchito. Y mi Ronaldito querido, mi hermanito que lo conozco hace tanto tiempo, mi huechito lindo, tantas cosas contigo también, mi flaco. Oye, Qué y yo alegría. a Claudio lo conocí cuando era, ¿tenía cuánto? ¿17, 16 años? No, tú me conociste cuando yo tenía entre 14 y 15. Mira, es que no, ya, no me quería echar tanto al agua, allá. No, ya. Pero, oye, pero un gusto verte, saber de Igual. ti. Para mí fue una sorpresa saber toda la historia que tú creaste con tu hermano, con tus sueños en realidad, que llegaron a ser una tremenda banda. Pero bueno, ya vamos a llegar a ese momento. Primero, agradecerte que el tiempo que te estáis tomando con estar en este programa y darnos tu visión, todo lo que tú has vivido en este tiempo. Tu hermano estuvo acá, como tú ya Sí, sabes, sí. y bueno, es súper especial tenerte vos, Claudio. Es mutuo el cariño, viejo, para ustedes dos chiquillos. Es mutuo. Gracias por darme este lindo espacio y espero no aburrirlos con las historias de este humilde servidor de ustedes, No, nomás, pues yo creo no, que. no creo, no creo, no creo. Ah, no, ay, Lo que, mira, lo que tú viviste, yo no sé, es el sueño de mucha gente, de mucha gente, y tú lo viviste, pero a piel. Pero bueno, lo primero que me salta es cómo va la idea de salir de Puente Alto. ya. ¿Por qué de repente decides salir, irte? Bueno, la decisión no la tomé yo. Realmente me vi forzado más que nada. Porque era la época, era el año 89, creo, si recuerdo bien, era la época en que ya estaban los plebiscitos del sí, el no, toda esa cuestión. Entonces, yo siempre me juntaba con gente mayor que yo. Siempre me gustaba ese rollo. Y en el barrio donde yo vivía, que era ahí por la Gabriela, por el Sotro del Río, la Gabriela para abajo. Para los 31, ¿no? De Conchictoro, creo. Para el fondo. Ustedes que son barrios populares. Hablemos del Y castillo. por ahí, ¿ah? ¿Eh? Por ahí, creo. No, ya no me acuerdo bien el nombre. Más de mi pato aventura de este flaquillo aquí con usted. Y me juntaba con hueones que iban a la universidad, pues, y eran locos que les gustaba ir a las protestas y todo este rollo. Y yo era un hueón de 14, 15 años. No, no, en esa época tenía 18 años. Yo no sabía mucho de. O sea, sabía lo de la dictadura, sabía todas estas cosas que pasaban, pero no tenía un conocimiento como el que tengo ahora de por qué las cosas pasaron como pasaron. Entonces yo vivía con la bola de hueones, tomamos vino en la calle, unos pititos, ¿cachai? Y hay protesta, vamos a quemar hueás, pues, ¿cachai? Y ahí yo estaba en medio de todos los locos. Y sí me metí a las protestas y todo ese rollo con ellos porque me sentía parte de que. Como te escuchaba a ti, Sergito, hace un rato que diste un muy buen discurso de lo que acaba de pasar en Chile ahora. Uno quiere lo mejor para Chile, ¿cachai? Uno quiere siempre lo mejor para tus vecinos, para todo. Entonces, uno a esa edad, pues yo creía que yo estaba haciendo lo mejor, que era hacer eso, impulsar el cambio, tirando piedras a los pacos, quemando llantas. Y, bueno, era parte de mi juventud. Pero yo no sabía que esos flacos estaban metidos en las cosas más pesadas. Entonces, un día me llega por parte de mi papá. Le mando un beso a mi papá, te quiero, papá.
Me dicen, flaco, ¿sabéis que vos te juntás? A mi papá le dicen, un amigo que tenía en investigaciones, oye, flaco, tú soy amigo de estos huevones y toda la hueva. Sí, creo que sí, ¿cachai? ¿Sabéis que pues, ahí, tu nombre está ahí, vos, una lista de estos flacos? Entonces, tenéis que irte lo antes posible del país, porque estos flacos creo que los agarraron haciendo cosas pesadas. En contra, ya sabéis, pues, Sí, haciendo sí, sí. cosas pesadas Sí. en contra del régimen de esa época. Yo no lo creía, ¿cachai? Yo no lo creía. Pero tengo mi versión hoy en día sobre eso también, que no voy a dar más detalle al respecto, Claro, pero tuve no. un mes y medio para sacar un pasaporte y para tratar de comprar un pasaje y ver a dónde me iba fuera de Chile. Y me tuve que ir a Estados Unidos, gracias a Dios pues, se pudo hacer un pasaporte, una visa, y en un mes y medio tuve que hacerme la idea de que tenía que dejar mi país, mi familia, todos mis seres queridos, mis amigos, para irme a un lugar donde yo no conocía a nadie ni hablaba el idioma. Y así más o menos empezó la historia. A Estados Unidos, ¿dónde oye? A Los Ángeles. A Los Ángeles, nada menos que a Los ¿Tu Ángeles. papá qué hacía, oye? Mi papá sigue siendo fonoaudiólogo. Sí, Ya, todavía. Pero todavía, pues, todavía y vivo. conozco a Joaco. ¿Ah? Conozco a Joaquín, yo. Ya me voy, güey. Qué bueno, qué Oye, bueno. sí, no, si no hay caso, Sí. si el Sergio conoce a todos, lo tiene a Yo todos así trabajo fichado con ya, todos. de todo. Claro. Pues tengo la fortuna de tener a mi papá ahora acá en México y Ah, mira qué para hacerte bien. la corta, ha sido una bendición porque por la historia que tiene en mi vida con mi familia, no lo puede disfrutar como yo hubiera querido desde niño. Pero ahora que ya es un viejo grande y uno también ya está grande, qué bueno, qué bueno. Doy gracias a Dios por esa oportunidad, por disfrutarlo, tenerlo cerca y conocer y saber quién es mi papá, ¿cachai? ¿Quién es él? ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué, Ahí por qué? estamos, Ahí ahí está estamos, el flaco. mi Adivina trabajito. quiénes son esos flacos. Esos flacos, si mi papá me contó bien, eran sus compañeros de música. Él tenía una banda también, po. Sí, me acuerdo, me Y acuerdo. ahí está mi papá. Creo que ellos son sus compañeros de banda. Mira, Y o sea, dime. la cuestión de la música ya venía genéticamente, ¿no? Así es. Equipo. Qué Sí, buena, perdón, qué no te buena. escuché, se te cortó, Sergito. ¿Qué El pasó? tío Joaquín le decíamos nosotros en la casa Cor. No me digas, pues sí, Sí. tan viejo está mi papá, chucha. Sí, el tío Joaquín. Oye, Qué bueno. mándale saludos, pues, ¿ah? ¿Eh? Pero Hartos saludos. yo creo que debe estar viendo el programa, así que saludos de una vez. Ojalá, Bien, ojalá. bien, Mira, si bien. estáis viendo Saludos, el programa, Joaquín. Muchos saludos. Joaquín, si estáis viendo el programa, yo soy hijo de la Ruth Carmona. ¿Ya? Así que trabajaba en farmacia, parte parte de tu vida también. Así que un tremendo abrazo. Qué rico, yo tengo recuerdos de la Casa Socorro cuando yo era chiquitito. Me Sí, pues acuerdo, sí. corría por los pasillos. A ese justo en la. Sí, inclusive creo que mi primer kinder fue ahí, po. Fue en la Casa Claro, Socorro. en el centro escolar ahí. Y me acuerdo, y sé que tengo unos recuerdos súper lindos de la Casa Socorro y de ese kinder porque me tocó una profesora que hasta el día de hoy me acuerdo de ella. Sí, fue maravilloso. Lo guardo aquí. Qué Qué bien. buena, qué buena. Oye, y esto llegando a LA, bueno, es la meca de la música también, ¿no? Uno de los Sí. lugares muy. ¿Cómo decides tú entrar a esto de la música? A decir, ok, ¿cómo fue todo ese proceso? Pues de niño, de niño en Chile, en la época más pesada de la dictadura, creo que en mis primeros 10 años después, yo nací en el 70, en el 69, y todo este rollo empezó en el 73. Entonces, en el 73, al finales de los 70, había apagones y cuánta cosa por el estilo. Entonces, tuve la fortuna de tener una radio cassette con pilas, ¿cachai? Entonces, siempre yo sabiendo que la luz iba cada rato, ¿cachai? Grababa canciones de la radio. Entonces, cuando hacía la luz, ya ponía el cassette. Ahí estaban los Beatles, estaba canciones del extranjero, escuchaba a Sui Generis. Bueno. Entonces, en los momentos de soledad, donde uno se cuestiona, mucho ¿qué está pasando en el mundo afuera? Pues yo me encerraba en la música y ahí me empezó a nacer el gusto. Entonces, desde chiquitito yo sabía que me gustaba esta cuestión, pero yo nunca realmente tuve la oportunidad de poder haberme dedicado a eso profesionalmente antes o haber estudiado mucho antes, por miles de razones. Pero cuando estaba en Los Ángeles, empecé a trabajar de lo que fuera, ya sabéis, uno llega como le decimos aquí en México, y cae mojado, no Sí. habla el idioma, tenéis que. Y no conocía a nadie, excepto a unos No, contactos que es lo que fuera, viejo. Hice de todo, viejo.
sea, si me queréis preguntar qué hice, aquí te lo cuento. Hice de todo. Y en mi primer chequecito fue, pues, agradecer a la gente con la que yo vivía, aportarle a la casa porque me tienen viviendo y todo el rollo. Me compré mi primera guitarra. Qué bueno. ¿Te No, acuerdas cuál fue o no? no tan buena porque como era poca plata, las Digo. cuerdas eran súper duras, güey. Entonces me costó caleta poder tocar esa guitarra, pero creo que era una Washburn, creo, marca Washburn, ¿Ya? y con cuerdas de nylon, durísima la guitarra, pero fíjate que ahí empecé a desahogar todo lo que yo traía por dentro, tantos años de tantas cosas, y luego estar en un país solo. Me sirvió harto, me sirvió muchísimo. Y ahí es donde fui conociendo gente que me fue como escuchando en fiestas privadas y cosas así entre amigos. Me decían, oye, ¿sabes qué? Creo que se te da esta cuestión, ¿por qué no le echáis ganas a esta cuestión, po? Y ahí fue cuando empezó a nacer Despertó algo en ti ya, una claro, definitivamente. y seria, Lo ya no era. soltaste, digamos. Claro. Correcto, Sergito. Ya algo, sentí como, bueno, si me están aquí estos amigos empujándome que me lo tome en serio, ahí es donde ya me lo empecé a tomar en serio. Qué bueno. Oye, pero eso fue en LA. L. ¿Y después cómo el paso a México? Ok. A los 3 años de yo estar ya viviendo ahí, llegó mi papá con mi hermano. Llegaron a vivir conmigo allá a Los Ángeles. En ese transcurso que estuvimos viviendo juntos un par de años, mi hermano y yo, pues, empezamos como a tocar música en la casa, hacer cosas así, porque también es guitarrista, también compone, canta, y empezamos como a wear, ya está ahí, ya a cotorrear ahí entre nosotros, cotorrear decimos aquí en México, cotorrear de Sí, cotorreo de cotorrea, sí, se me no pega, suena igual. güey. Y de repente decidimos hacer una banda. Ahí está mi hermano. Y decidimos hacer una banda, y ¿qué pasó? Rápidamente. Empezamos a tocar canciones de otros artistas en clubes nocturnos, y empezamos a ganar platita de eso, y eso nos alegró mucho la vida, porque de estar trabajando en cosas que uno de repente, pues, son muy pesadas, como limpiar oficinas de noche, recoger de repente latas de basureros para poder llevarlo al día siguiente al reciclaje y poder tener para comer. O sea, la vida no fue fácil, fue bastante difícil. Dormir en el auto cuando no tienes dónde dormir, no tienes un techo, no tienes para pagar el arriendo, porque allá en Estados Unidos los arriendos son caros, y si no tienes un buen trabajo, tienes que compartir de repente el apartamento con 10, 20. Depende, en muchos casos. Nosotros tuvimos suerte y siempre pudimos sobrevivir. Siempre pudimos sobrevivir. Y empezamos a tocar cover. Cover, como le decimos aquí en México, cover de otras bandas, y empezamos a hacernos un nombre. Entonces éramos la banda como latina que tocaba cover en los clubes en español de allá de Los Ángeles. Y un día, entre amigos y amigos, conocí a una persona que dijo: oye, ¿sabes que yo voy a ir a México a ver unas televisoras? Porque este señor trabajaba en programas de televisión, hacía producciones para televisión, y como medio productor de contenido, por decirlo así. Y su esposa trabajaba en una compañía de disco allá en Estados Unidos. Entonces dijo: voy a ir a México y grábense un demo. Entonces grabamos un demo y compuse un par de canciones con la pura guitarra acústica nomás. No me acuerdo si era la misma guitarra que te mencioné hace un rato, esa que era re dura, no me acuerdo si era esa guitarra, pero la cuestión es que se fue y regresó, pues regresó a las 2 o 3 semanas. Dijo: ¿sabes qué? Visité varias disqueras y una le gustó lo que escuchó. Entonces yo tengo que regresar como en 3 o 4 meses a ver si te pude grabar más temas. Entonces dije: wow, dije, esta puede ser una oportunidad buenísima. Me puse a componer como chancho, nos juntamos con los chiquillos, con lo que era mi hermano, y no me acuerdo qué más está en esa banda en ese momento. Arreglamos unos arreglitos, grabamos unos demitos, unos demos. Se regresa a México, regresa a Los Ángeles, y nos dice: la compañía los quiere conocer porque ven potencial en este disco, en estas canciones, y de ahí, pues, ya nos firman. No logran Oye, firmar un co. qué se siente estar en esa situación ahí donde quizás pueden tocar el cielo o Mucha tener la adrenalina, posibilidad? mucha Mucha adrenalina. adrenalina, mucha adrenalina. Y, ¿sabes? Una satisfacción, un orgullo muy bonito, porque uno miraba la televisión en esa época, MTV, veía Pearl Jam, Nirvana, veía Soda Stereo, los Enanitos Verdes. Veía Los Prisioneros, La Ley, bandas que uno admiraba en esa época, y de repente dice: wow, mañana voy a poder estar compartiendo escenario con ellos. Amigo. ¡Buch! Imagínate, Wow. imagínate. Wow, era
Puta, increíble. Tremendo, tremendo. Hasta ese Sí. momento estaban despertando, estaban a las puertas de un tremendo sueño, ¿no? ¿Y qué estilo estaban hoy, Claudinho? Claudinho, gracias, Sergito, por llamarme así. Antes Sí. de pasar a esa pregunta, ¿por qué Claudinho? Yo me llamo Claudio, tú sabes, pues Claudio. Sí, Claudio, sí. Pero fíjate que a través de los años aquí en México, mis mejores amigos, la gente con la que más he tenido una unión bonita, nunca me decían Claudio, siempre me decían Claudinho. Bueno. Entonces, hasta hace poquito, yo creo que hasta hace como 6 meses adopté el nombre porque últimamente hablé con ellos y me llamó la atención. Siempre me decían Claudinho. Entonces me bauticé así porque me gustó. Entonces, para los amigos, para ustedes, mis hermanos también, Claudinho con todo gusto. Bueno, Bien. pasando a la otra. Me habla Sergiño. Sí, y además soy amante de la música brasileña también. La música Bueno, brasileña es bien, increíble, espectacular. Y el estilo que manejamos en esa época, el grunge de los 90. bien. Sí. Nirvana, Pearl Jam, Stone Temple Pilots, ese eran, vivíamos ahí. Vivíamos ahí. Entonces, los teníamos ahí cerca. Entonces, estaban los shows, todo el mundo tocaba esa música en ese momento ahí, entonces nos contagiamos. No, nos contagiamos mucho de eso por estar parados en medio del movimiento. Si hubiera estado yo tal vez viviendo en una comunidad donde era todo hip hop o rap, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Porque el entorno en el que tú estás es el que te influye mucho en lo que tú estás haciendo y piensas. Pues a mí me tocó eso. Y ahí abrazamos ese estilo. Oye, Claudio, ¿de cuándo esta foto, mira? Ah, mira, estoy incluido. Estamos ahí con los chiquillos, Jorgito, Claudito y Miguel. Miguelito. Miguelito, el de la gorra con la flor del loto de mi hermano de ahí. Y es que el que está al lado y ahí estoy atrás María. de Narea. Eso fue en el año 2000, 2001, 2000, entre el 2000 y 2002, creo, si no me equivoco. ¿Y dónde Cuando fue eso allá? en México los prisioneros fueron a hacer una gira y nosotros ya traíamos con mi hermano una amistad con Jorgito. Ya teníamos una amistad que nació en Puente Alto y él no sabía, porque nosotros le habíamos hecho una talla a él, pues, y él no sabía, pero sabes que cuando se la contamos se acordó, se acordó lo que le habíamos hecho y él quedó sorprendido porque él se acordó, ¿cachai? Entre todos los shows que él hacía, él se acordó de una talla que le hicimos en Puente Alto y se acordó, ¿cachai? Entonces ahí nació una amistad cuando lo conocimos en Los Ángeles, cuando él estaba grabando un disco que se llama Jorge González, donde está La Casa del Árbol y otros temas que grabó. Entonces ahí lo conocimos a él. Y por eso aparecemos en esa foto, porque cuando llegó a Oye, México, ¿cómo se portó con ustedes? Jorge, súper bien, súper bien. Súper bien. Súper bien. Jorgito, fíjate, yo creo que nosotros como chilenos vamos a entender esto que les voy a contar. Estaba en una fiesta de latino, donde había muchos chilenos en un departamento. Entonces, el latino, al llegar a Estados Unidos, como que se transforma. Sí. Se transforma. Como que de repente se le empiezan a olvidar las palabras en español, ¿cachai? Y es como, ya, pues, bueno, o sea, si viviste todo bien y ahora se te olvida. Y de repente como que agarran otro nivel, como que si en Chile pisaran el ladrillo y se mareaban, llegar a Estados Unidos a vivir era como dos ladrillos más, ¿cachai? Y estás más mareado. Entonces, el ambiente era medio así, como medio raro, como que no había una vibra bonita de comunión, sino que todo era como de aparentar quién tenía el mejor trabajo, el mejor auto, o quién vivía en la mejor zona. Cosa que yo pensé que eso se quedó en Chile, se debería haber quedado en Chile, ¿cachai? Porque ahora estás en un mundo diferente. Estás en el medio de la Meca donde hay gente de todo el mundo. Pero bueno, entramos a la fiesta, estuvimos mirando un rato y, ah, pucha, está aburrida esta cuestión. A los 5 minutos nos dimos cuenta. Entonces dijimos, vamos a la cocina que hay de comer con mi hermano. Y bueno, entramos a la cocina, viejo. Abro la puerta y adivina quién estaba sentado solo comiendo, weón, solo, abandonado. El Jorge, pues, Jorge. weón. Solito, weón. Cuando yo lo vi, se me cayeron los pantalones. Dijo, oh, David, David, mira, weón, el Jorge González. Y Jorge nos miró y se rió, weón, porque dijo, estos weones. O sea, nos vimos la carne, hicimos amigo el tiro. Y el Jorge nos miró, chiquillo, vámonos de aquí. Vámonos de aquí, los tres nos fuimos el tiro, weón. Nos fuimos a su habitación de hotel. Y nos violó el weón. No, no.
Y ya, pues, ahí llegamos y nos conocimos, nos hicimos amigos, nos llevó al estudio de grabación, nos presentó a sus productores, vengan a saber cómo estoy grabando. Nosotros le contamos que estábamos armando una banda con mi hermano y él dijo, nos dio todo consejo, apoyo. Y un día antes que se fuera, que estuvimos una semana con él, no fuimos ni a trabajar, viejo. O sea, mandamos todo a la chuña, viejo. Dijimos, hay que aprovechar este momento. Y nos Claro. regaló una grabadora, nos regaló un micrófono, no sé qué otras cosas más nos regaló. Y dijo, chiquillo, yo sé lo difícil que es lo que ustedes están viviendo aquí. Volvemos que lo que hemos platicado todo el asunto y sé que tienen un sueño. ¿Saben qué? Yo les veo futuro, chiquillos. Tomen estos aparatos y pónganse a grabar sus cosas y ojalá los pueda ver algún día triunfando. Y esa fue la Qué última vez que lo bonito. vimos. En esa época, Tremendo ya con. después lo vimos, ya lo vimos después en México. Qué bueno, qué bonito, ¿eh? Pucha, Qué bonita sí. experiencia. Oye, Hemos tenido al Miguel Tapia, lo hemos tenido acá en el programa, con. Qué bueno, yo sigo a Miguel Tapia en sus redes sociales y ahí escucho también cosas que ha pasado. He escuchado la historia de los prisioneros, todas las versiones que han salido y bueno. Está con un proyecto nuevo, está con una escuela de rock que están haciendo junto con la Gabriela y el para unos colegios. Están viento en popa, está funcionando súper bien. Estuve con ellos hace 2 semanas, más o menos, una semana y media. Estuve con Oh. ellos y estoy comentando que están a full de trabajo, el Leo, la Gabriela y el Choco también, que también lo tuvimos acá en el programa, y el Miguel. Así que estaba viento en popa eso, en escuelas de rock. Van a tener ya en octubre, tienen las primeras presentaciones los cabros. No, maravilloso, maravilloso, todo bueno. Oh, y Sergito, te pido un favor enorme. Si se Dime. puede, róbale la foto ahí o róbale la foto que tenemos ahí con mi hermano y hácesela llegar a él y dile que le mando un fuerte abrazo, que quizás no tuvimos Ya, la pues. oportunidad de conocernos tan profundamente como hicimos con Jorge, pero Ya. de que somos fans de corazón de su música y que le mando un fuerte abrazo y le deseo lo mejor en todo lo que está haciendo. Sí, Ronald lo Gracias, conoce Sergito. también, así que vamos, Sí. una vez estuvo en Pirque, Ronald nos fue a visitar, que estaban en Chile, y nos dio la casualidad que estaba justo en la parcela, estaba Miguel, así que nos sacamos hartas fotitos con él. Mándame la foto por Ronald y yo se la hago llegar a Sí, pues, Miguel. obvio, obvio. Porfa, porfa. Ah, mira, no, tráela. Y se la voy a dejar el día que tú vengas para acá. Cuando nos juntemos en Pirque. En una de esas nos En una invita a época. grabar, ¿no? Vamos a invitarlo ahí A la a comida. ese Ya. otro que vamos a Oye, tener. buena. Ya está. Estupendo. ¡Salvo! ¡Salvo! Se salvó, ¡Conche tu madre, Oye, entre cosas, estaba leyendo aquí entre las cosas positivas que te habían pasado. ¿Ah? Tú decís mi primer ovni. Oh. A ver, ¿a qué te referís ovni? De los ovni, ovni. Sí. Hay un Objeto volador objeto no volador no identificado. identificado, claro. Para mí ¿Cómo eso eso? fue un parteaguas para mí. Yo tenía como 9 años. Estaba en la casa de mi tía. Vivía como unas 3 cuadras de la casa, allá en Puente Alto. ¿No? Estábamos viendo el Festival de Viña, que era domingo en la noche, o sábado creo, algo así. Eran como las 9 de la noche. De repente mi tía se paró y abrió la puerta, salió a la calle a mirar para todos lados y de repente miro al cielo y veo que se quedó así. Nada. Pan más. Y de repente mira para adentro llamó uno de mis primos, no me acuerdo quién. Ven, mira, ven, ven, ven. Y a un día mi primo iba yo, pues éramos súper unidos. Entonces lo vi pararse a mi primo y dije, yo también quiero ir a ver. Y salgo y veo un tremendo triángulo, pero un triángulo gigantesco en el cielo con unas luces. Adentro, un círculo. Era como ver la película de este encuentro cercano ¿Ya? y de repente te encontrás con que estáis viendo eso mismo, lo que veis en la tele, pero lo estáis viendo frente a ti. Frente a ti. Hoy, a partir de ese día, no sé qué habrá pasado ese día, que después de ese día, de ahí para adelante, me tocó presenciar muchos más. No sé por qué. Ah, sí, ¿eh? Pero fue algo raro porque de repente, yo miraba al cielo, un día de repente sentía la picazón de querer mirar al cielo y de repente levantarla. ¡Oh! Y me tocaba verlo. Y hasta el día de hoy, esa cuestión no se me ha En México quitado. también, ¿no? En México me toca, pero mucho Bueno, menos ahora en dicen, México. ya, dicen también que en las pirámides Tenochtitlán, de, ya, puede ser la pirámide del Sol, la de la Luna, Tenochtitlán. que hay una concentración de eventos no ¿Ovnis? explicados, ¿no?
Objetos voladores no identificados. Identificado. Sí, hay, pero fíjate, donde más hay es en, a 1 hora y media de, 1 hora más o menos de aquí, de, 1 hora y media de aquí de Ciudad de México, yendo hacia el sur, hay un lugar que se llama Tepoztlán. Tepoztlán es un pueblo muy bonito que queda entre medio de unos cerros que, como con columnas, unos cerros muy bonitos, donde hay una pirámide arriba de un cerro, una pirámide pequeña. En esa zona, wow, ahí sí, tiro por viaje que te encuentras con ese tipo de fenómenos. Hay gente que hay gente de extranjero que se ha ido a vivir ahí por la cantidad de experiencias de ovnis que se presentan en ese lugar. Wow, interesante. Muy interesante. Bonito, es Muy un lindo. tema que nosotros también queremos abordar en algún momento, ¿no? Así que Es buenísimo. Y acá en Chile, acá en Chiloé, hay una historia que todavía está ahí dando vuelta y tú hablas con los lugareños y te hablan de cosas así, incluso hablan de lo que se llama la isla de los Frenches y que está por aquí escondida y que gente, viene, son unos tipos de otro planeta que están ahí viviendo y que nadie los puede ubicar y que de repente vienen a buscar personas para sanarlas y las llevan para allá, las sanan y después las vuelven a dejar. Pero ellos eligen a quién, no va a cualquiera. O sea, tú no puedes ir a buscarlo, sino que tienes que te vienen a buscar para llevarte a sanación y cosas así, a liberarte de cáncer y cosas así. todo un Dicen que son. misterio. ¡Qué Es loco! ¡Qué todo un loco! misterio, es todo un misterio este asunto y hay muchas historias, hay muchas versiones también. Y bueno, como tú decías, Sergito, hace un rato, pues hay que respetar las opiniones de todos y seguir abierto también a escuchar todas las opiniones que hay al respecto del tema, el cual es un tema muy Es que interesante. a mí me pasó este verano, perdón que me extienda en el tema. Me pasó este verano, yo estaba en Castro, Te estaba en raptaron. España. No, y estaba uno, los habitantes, esto que yo hablaba, de los amigos, esto que yo discutía, que hablábamos de política, estaban acá y me llaman por teléfono y me dice: Sergio, Sergio, hay unas personas acá que están preguntando por ti o por Camila. Y ya, ¿quiénes son? No sé, no me han dicho y que quieren pedirle el bote, un yate que venían ellos en yate. A Daniel para comunicarse por su radio, o sea, están dando nombres y nadie, ¿para qué? Para comunicarse porque le dieron un mensaje de friendship que había que la isletilla estaba a las coordenadas para poder conectarse con ellos. Wow. Entonces, ¿qué cosa? Y yo, no, o sea, yo pensé la del Santiaguino, no, nadie entra a la isla, cierra el portón, todos para afuera, chao. Entonces, y me dijo, pero velo bien, me dijo, porque eran unos cabros así como bien. Viene no mal vestido ni nada, o sea, no estoy hablando de vestimenta ni cosa, sino que cabros que se notaban que eran de buena procedencia, digamos, y que querían, lo único que querían, tomar el radio de Daniel del yate que tenía afuera para poder comunicarse, porque dijeron que de la isletilla estaban las señales para poder comunicarse con las coordenadas correctas de Friendship. Y yo dije, y ahí me meto a internet inmediatamente, cuando ya le dije, no corta, que se, no, después en la tarde yo llego, ahí conversamos, ya no estaban, pero ahí me metí en el internet. Y hay unos programas espectaculares, o sea, incluso hay un programa en Televisión Nacional que hicieron el seguimiento para Friendship, con experiencias, con todo. Así Wow. que es un tema muy, muy, muy interesante. Extenso. Y extenso, y extenso. Sí. Oye, a Súper. propósito de eso, ¿no te ha motivado a escribir temas en esa dirección? ¿Música en esa dirección? ¿No? No. No. No sé por qué, pero es un hobby. Es un hobby ahora para mí la cuestión. Oye, aquí mira, hay una foto que me llamó bastante la atención. A ver si me la puedes aclarar. Oh, No. sí, Sergio, sí. ¿Es él o no? Es él, es Es él. él. Es él. Y Es él. sacando la lengua. Sí. Estoy verde. Sí. No ve, dejan salir. A ver, ¿cómo llegaste a esa foto? Ya. Esto fue, no me acuerdo el año, creo que fue entre el 2010 y el 2012, creo, la última vez que vino Charly García a México. Yo estaba tocando en un club nocturno y el dueño del club nocturno, que era argentino, súper buena onda el flaco, me dice: Chiquillo, ¿tienen algún problema si en el show de ustedes esta noche cierro el lugar? Lo cierro completamente y ya los que están adentro se quedan y ya no entra nadie más. ¿Por qué? Adivina quién viene.
¿Quién? Viene Charly García aquí, bueno, un lugar. ¡Oh! Sí, pues cierra toda la. Le ayudamos entre todos, cierra las cortinas, que no entra nadie aquí. Clausurado todo, la gente, chao, pescado, vos para afuera también, vos estás muy curado, chao también, que bueno, tú vas a dejar la cagada aquí, así que mejorándote. Así, en serio, vamos todos para afuera. Y ya se quedó la gente que es súper cliente del lugar. Y de repente abre la puerta y entra Charly García con, una, con la banda de músicos chilenos que tenía en esa época. Sí. No sé si ustedes sabían que él tenía una banda de puros músicos No, yo chilenos. no, no. Él en esa época estaba tocando con puros chilenos y nos contó la historia porque, no, pues yo una vez fui a tocar y fui a un club a chupar después de un show, no sé qué cosa. Creo que esa es la historia, no me acuerdo si será verdad lo que me dijo este Charlie. Ay, Charlie, como si fuéramos amigos toda la vida. Se dio nomás esa noche ya. La cuestión es que nos contaba, no, pues y de repente vio unos buenos tocando, tocaban súper bien y toda la cuestión. Y le dije, ya chiquillos, váyanse conmigo, ustedes van a ser mi banda. Imagínate los chiquillos, o sea, bacán, bacán los chiquillos. Y esa noche estuvimos tocando con él, weando, pero Charlie ya llegó así onda, como si hubiera salido recién de un tratamiento en el hospital y había que llevarlo a caminar. O sea, había que llevarlo a caminar, había que sentarlo y la gente que estaba con él pues ya sabían que a cierta hora tiene que tomarse la pastillita. Y, pero se portó súper bien. O sea, realmente, ¿Y para el tocó? rockstar. No, pues ya no podía. Lo que, fue su banda la que tocó. Ah, Si él, y él, y él, él tenía show este, al día siguiente, creo. Entonces, lo estaban cuidando para que estuviera tranquilo y todo el rollo. Pero sí tuvimos la oportunidad de sentarnos con él, porque no había mucha gente en el lugar. Entonces, nos sentamos con él, platicamos, escuchamos su tontera un rato. Pero sí se veía que de salud ya bastante agotado. Sí, A mí me bastante agotado. impresionó verlo así. Pero ¿sabes lo que me impresionó más? Fue que el día, nosotros fuimos a verlo el show el día siguiente. Y otra Lo que cosa. impresionó es que. Yo no sé qué le habrá metido o qué se habrá tomado, pero rejuveneció como 20 años y hizo su show como si no, no tuviera nada. Pero fíjate que termina el show y lo tienen que ayudar a bajar, a irse a tras bambalinas. La adrenalina Increíble, ¿no? del escenario, Toda ¿no? la energía, po, toda la energía Increíble. por tanto. Sí. Hoy tú has estado con harta, con harto, hartos personajes súper importantes. Aquí te, creo que hay uno, ¿no? Otro más. ¡Wow! Ah, no, eso te lo igualo, eso te lo igualo, yo he estado también con él. Ah, ¿Sí? ya, ya viejito, entonces estamos bien, estamos bien. Estamos bien. Estamos bien, estamos ¿Él bien. es el de Café Cuba o no? Café Tacuba, claro. A este flaco yo lo conocí en Los Ángeles cuando apenas le estaba llevando los cassettes al productor de Jorge González. Porque Jorge González un día nos llevó, bueno, nos presentó al productor y con el productor que es Gustavo Santaolalla. Nos hicimos súper amigos. Entonces un día Gustavo nos llama por teléfono, oye chiquillos, vengan para acá a la casa porque vivíamos a 2 cuadras de la casa de él. No sabíamos, po, estaba a 2 cuadras. Entonces, vénganse para acá, van a fumar unos pitos y vengan para acá. Entonces fuimos con mi hermano y escuchen esta banda. Entonces pone a Café Tacuba los primeros demos. Espectacular. Entonces los puso, mira, así, los puso. Esto es lo que me llegó y ¿qué opinan? Y yo le dije, ¿sabes qué? No entiendo. No entiendo este rock, esta música, porque es un rock mexicano que yo jamás había escuchado. Yo estaba escuchando otra cosa. No sé, no sé qué decirte. Bueno, lo voy a grabar y voy a ver cómo sale y apréndete este y sigamos escuchando música. Y a las pocas semanas, en una fiesta, en un club nocturno, donde nos invitaron a todos los músicos de esa época que estamos por ahí, que estaba la ley también en esa época, que fue cuando conocimos al Clavería. Fuimos a la fiesta y veo un flaco en la barra Ahí está Mauricio. chupando, ahí está Mauricito, y el flaco estaba este flaco de Café Tacuba, estaba en la barra, Rubén, tomando solo. Sí, Entonces bueno. yo, y como yo también soy muy antisocial también, entonces digo, ah, voy a saludar a este weón, a ver quién es, po. Hola, ¿cómo estás? Ah, pues me llamo acá, ¿y qué estás haciendo acá? No, pues vine con un productor, y cuando empezó, nombró productor. Y nombró el nombre del proyecto que él tenía y dije, oh, yo escuché tu canción, yo escuché tus cosas el otro día y ¿qué opináis? Y me decía, flaco, bien buena onda, y él bien humilde, ¿y qué opináis? Pues ya no sé, porque nunca he escuchado tu música. Y pero chupaba un rato y ya, y nunca más lo volví a ver hasta cuando estuvimos aquí en México. Y así fue como conocí al Rubén, po. Es una Qué situación muy extraña. Y fíjate que cuando tú conoces gente, cuando completamente conoces a. Antes de que sean famosos y cuando son después de ser famosos, los que siguen siendo los mismos, pucha, qué rico. Qué rica sí, experiencia.
Yo te puedo contar cómo lo he conocido, Pero ¿no? Pero claro, rápido. obvio, pues si estamos aquí todos. Estaba en la comunidad ecológica de Peñolén y estaba con unos amigos, estaba con el Lucho Lever, que es de Santiago de los Chemos. Entonces estaba, me invitaron porque tenían una actividad de musical. Entonces fui con el Manuel López, también el papá de la niña esta que salió del cine. Y ¿Ya? llegamos allá y bueno, me puse a conversar con el Lucho y conversando temas. De repente está un cabro al lado y me dice, oye, te presento, hola, y los saludo. Y me dice, sí, noto el acento, está un poquito oscuro igual. Ah, ¿tú no eres de acá? Le dije, no, no, yo soy, hermano, soy de México y todas esas cosas. Y, ah, mire, ¿y vaya a cantar acá? Sí, pues, sí, quiero cantar una canción de Víctor Jara, pero no, no me la sé en guitarra. ¿Y cuál canción quieres tocar? Me dijo, te recuerdo a banda. ¿Tú la sé, pues? Sí, yo la sé en re. ¿En serio tú? Pero hermano, ¿me puedes acompañar? Sí, pues. Ya, pues, consigo una guitarra, Manuel me trajo una guitarra y lo acompañé. Y después cuando el Lucho me dice, cachate con quién está ahí, weón. Me dijo, no, es un de Café Tacuba, weón. ¡Guau! Y ahí está, mejor tocaba charango porque estaba así tiritón, weón. Entonces, y cantó, te recuerdo, banda conmigo. O sea, yo le toqué la guitarra, obviamente estaba adelante, tomó su micrófono y la cantó a la comunidad entre los amigos, ¿cachai? ¡Guau, qué Fue rico! súper. Y yo me saqué, tengo las fotos, las voy a rescatar porque tengo un teléfono para mostrárselo cómo estaba con él ahí en esa vuelta. Qué bonita Qué lindo, experiencia, ¿eh? viejo. Qué bonito, güey. Qué rico, güey. Pero un gallo súper simple, o sea, jamás estaba así, es chiquitito, entonces me miraba así y todo. Y yo lo saludé por nada más que por eso. Yo. No me vaya a violar este chileno, No. güey. Oye, aquí también tengo una foto ahí con un desconocido. No, no es tan conocido este gallo, pero quizás. Wow, Ah, qué linda claro. foto. No, ese tremendo, tremendo. Es tremendo, tremendo, Una tremendo leyenda. personaje. ¿Cómo llega Claudio a estar al lado de Armando Manzanero? La Sociedad de Autores de México, él fue presidente, que en paz descanse, él fue presidente de la sociedad. Entonces, todos los que somos autores y compositores, ahí registramos nuestras canciones para que ellos se preocupen de la recolección, ¿no? De todos los derechos de autor. Un día tranquilamente pues fui a hacer mis cosas allá, entro al elevador y al siguiente piso entra él, po. Entonces yo lo miro y, oh, y claro, me miró y la cara que puse yo de impresión y se pone a reír, hola, ¿cómo está el maestro? Nos decimos maestro aquí, po. Maestro, ¿cómo está usted? Me dice a mí, no me diga maestro, si el maestro es usted o cómo se le ocurre, ah, no soy de aquí, no, soy chileno. Oh, y ya, empezó la plática en el elevador. Y salimos y una fotito y dije, está, una foto conmigo. Claro, por supuesto, nos sacamos una foto, nos dimos un fuerte abrazo y ya, fue la última vez que lo vi. Esa fue Bueno. mi, esa Pero fue. quedó para la historia, una Buena, foto para la historia. buena, qué Oye, linda. y aquí te vemos en plena acción. Esto fue, creo que, del video de Botas Negras, puede ser, ¿o no? Ese fue nuestra presentación oficial en Televisa, aquí en México, de la banda. Y esa fue nuestra primera presentación de entrevista ya en donde ya los medios de comunicación a través de la compañía nos estaban haciendo nos estaban dando la presentación oficial para todo México. Qué Entonces, bueno. esa foto fue de ahí. Ahí no me bañaba como se ve el cabello ahí. Medio rastra, ¿sí? Claro, Rastra. pura Oye, trenza tenía. ahí. Mira, déjame mostrarte esta otra. A ver, aquí te vi. Buena pinta, mon. Pues Ya ahí te ves la estaba. pinta. Estaba Da lo mismo lo que cantiste, te lo compro igual. pues sí, esa foto fue pensando en la canción de Botas Negras que luego les contaré de qué se trata y Supongo que pele. el señor Cachá no está con una guitarra, ¿no? No, no, está con un fusil ahí, está con ¿Pero es para un la policía. foto o es para la foto o no? No, él estaba ahí Ah, él y estaba ahí. yo le fui a decir así, hoy sabes que pues estamos haciendo fotografías para un disco y todo el asunto, ¿habrá manera de que yo pueda tomar una foto con usted en el fondo? ¿Y de qué se trata? ¿Y qué me van a tirar mala vida? ¿Qué onda, güey? No, así, le dije, no, carnal, no, no, carnal, pues no hay pedo, güey, pues no hay pedo, carnal, o sea, tú aliviánate, güey, nomás para una foto aquí que estamos sacando para un disco y tú te ves acá imponente y yo quiero sacarme una foto contigo. Oye, ¿y tendrás para un chesquito, un refresquito, algo así, como para comprar?
Ahí quedó todo, ahí quedó todo. Perfecto, mi hermano Toma. Buena onda. Es que, ¿sabes qué? Pues aquí hay de todo, viejo. O sea, como en todos lados. De repente sí, te topas con gente re buena onda. Y ese día me toqué con un poli. Buena onda. Buena onda. Y tenemos otra, mira, de esa época de la banda entera ya, ¿no? Esa es la banda Radio Caos oficial. Esa es la banda, ¿no? Radio Caos. Ahí está el con Emi, ¿eh? Sí, con Emi. Wow. Ahí está el de la bolsita, el de parada media sexy. Y atrás está mi hermano, justo atrás, triste trasito de blanco está mi hermano. Y apoyado en la columna está Julián, el bajista, y el otro lado está Tito. El baterista no sé por qué no está ahí, creo que no se vio en la foto, pero esas fueron las primeras fotos que utilizamos para la promoción en México en el año 1995 para Emi Music. ¿Y cómo pues ustedes tocaron y se hicieron relativamente famosos con el primer con la primera producción, ¿o no? Sí, tuvimos suerte. Creo que, y Sergio Iturra no me lo van a desmentir, creo que cuando estás en el momento apropiado, en el lugar apropiado, a la hora apropiada, sí. Se da, güey. No hay. Cosa. Y eso fue lo que nos pasó. Porque lo nuestro fue... Mira, yo no soy un compositor estudiado. Todo lo hago de oído, de corazón. Todo a mí me nace. Y claro, ahora ya he tomado más conocimiento, pero yo compuse ese disco así nomás, con lo que yo traía de escuela, de lo que yo aprendí tocando de otros artistas de que me gustaban. Sui Generis, Soda, los Beatles, y todo esto. Toda esa escuela musical que me dio aprender a tocar lo que ellos hacían, fue lo que a mí me ayudó a componer ese disco. Entonces, para nosotros, de la noche a la mañana, que salga la promoción y ser la primera banda latinoamericana que hacía grunge, que éramos como los primeros Pearl Jam, Nirvana latinoamericanos, que esa fue la promoción que nos dieron aquí, hizo que pues, la gente dijera, wow, vamos a escuchar a esta gente, y por fin tenemos nuestro representante del grunge, pero ahora en español, y creo que eso ayudó muchísimo. Que no era Seattle, sino que era México. Correcto, correcto. Nosotros queríamos defender la idea de que veníamos de diferentes países y que nacimos en Los Ángeles, porque la banda nació en Los Ángeles. Pero la compañía estratégicamente quería otra cosa. Y ahí empezaron las negociaciones, que sí, que no, tira y afloja. Pero fíjate que llega un momento en que, después de estar viviendo, recogiendo cosas de la basura, estar firmando un contrato, dices, sabes que ya, ok, vamos. venga. Pero fíjate que gracias a Dios no fue vender el alma al diablo. De eso me siento orgulloso. Yo no tuve que vender el alma al diablo para que esta compañía nos firmara, sino que fue mucho más, como te dijera, sí, sin tantos candados ni tantas cosas de ese tipo en que donde pues, no, tienes que hacer esto a fuerza o si no, y tienes que hacer cosas que no te gustan porque si no, entonces no, y tienes que moverte y ponerte así, hacer esa, qué bueno que no pasó eso. Pero sí. Lo único que debo decir es que los contratos con una compañía de disqueras son terriblemente perjudiciales para el artista. Sí, pues. Terrible, terrible. Nosotros hasta el día de hoy seguimos, no con estrago, pero seguimos dependiendo de la compañía de disco en muchos aspectos. Los dragonianos imponen, tenéis que grabar tanto, tenéis que hacer esto, producir. Sí, pero dime, Ronaldo. Actualmente, ¿en qué está ahí? ¿Qué estáis haciendo ahora, a tantos años ya del éxito y del proceso del Radio Caos? ¿En qué estáis hoy? Bueno, ahora estoy hablando con usted, por si quiero. Agustito. Estoy promocionando, bueno, estoy trabajando en mi proyecto como solista, que ya lo llevo por bastantes años y que debido al éxito de esa época me ha ayudado a mantenerme y vivir de esto acá en México. Y ha sido una bendición. Y en este momento estoy preparando unas cosas muy importantes que no se las puedo decir ahora porque están sobre la mesa y tiene que ver con lo artístico y espero darles una grata sorpresa dentro de poco a ustedes dos de lo que se viene. Que si funciona, es un despegue nacional y tal vez internacional. Entonces estamos... Bueno, hágalo. Bueno. Y si ella se expande, usted nos llama y ponemos en el programa
lo que ya está resultando. No, gracias, chiquillo. Y no, y si puedo ir a visitarlo y estar con usted un ratito, allá a Chile, más que nada, porque Chile no he ido desde que casi salí de Chile. Entonces, ¿Cuánto tiempo lleva ya afuera sin ya volver? 30 años. Sin volver a Chile. Volví una vez nomás. De esos Ya. 30 años, una vez. Y fue, si yo salí en el 89, regresé en el 97. O sea, mucho no había pasado de cambio en Chile en esos años. Del 89 al 97 no había mucho cambio. Pero me dicen que si voy ahora, Es otra cosa. es otra cosa. Es otra cosa. Lo que sí es que yo creo que sí me voy a encontrar con San José de Maipo tal como está. Y mi pirque querido va a estar igual, así que yo creo que ya con eso me doy por satisfecho. Bien. Qué Oye, ¿cómo se ha buena. pasado la hora? Sí, ya estamos llegando casi al final, Súper Claudio, buena ¿no? conversación. Súper buena Todavía se nos conversación. quedaron hartos temas en el tintero. Eso es, por un lado, es bueno porque entonces está la posibilidad de que nos vuelvas a regalar Pero claro. No, un si ya tiempo. está, ya está condenado. Cuando ya resulte, porque hay que co-crear, hay que co-crear. Entonces, Claudinho, esa cosa va a salir. Hágalo así. Y cuando esté resuelto ese asunto, vuelva al programa para que nos cuente cómo está. Sí. Gracias, mi Sergito querido. No, Te y vamos a hay dar. tantas cosas que quisiera platicar con ustedes también, y no solamente de mí, Sí. hay tantas de ustedes también, porque no los he podido conocer a ustedes también, qué es lo que hacen, de qué disfrutan, qué sueñan, y también contigo, Ronaldito, que la otra vez hablamos harto tú y yo, me puse muy al día contigo, pero con Sergito no, y sería bueno un día platicar fuera de lo que tiene que ver conmigo, sino, ¿sabes qué? Toquemos el tema LONU y toquemos este tema acá, ¿qué opináis de la política? ¿Qué opináis de Chile? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto otro? ¿La religión? ¿El De hecho, feminismo? Tanta cuestión y que tanto tema que hay. de lo que yo también quiero aprender. Yo tengo mis opiniones desde mi trinchera, pero también quiero aprender de ustedes y que han entrevistado a otra gente y conocen a mucho más gente y enriquecer, ¿no? Enriquecernos lo uno a lo otro y para ver qué apoyamos para construir un mundo mejor, porque las cosas no están color de rosa. No. El Claudio es tremendo, es un tremendo crack, ¿eh? Tremendo. Así que, Obvio, bueno, obvio, oye, weón. Soy de Puente Alto, weón. mira, hay una sección ahí en el programa que se llama Preguntas y Respuestas Rápidas, Ya. ¿ya? Así que yo te voy a bombardear con un par de preguntas, ¿eh? Y tú nos respondes lo que tenías ahí A mano. a mano, ¿y ok? Ya, venga. ¿Qué no debe? Discúlpame, ¿no? Discúlpame. Escúpelo, Alguien me decía, en el colegio me decía, mastícalo para que no aletee. Bueno, fino, fino. en fin, oye, ¿qué no debe faltar cuando haces o cuando hiciste las maletas? ¿Qué no debe faltar? Las cartas de tus viejos, fotos de tu familia, fotos de la gente que tú amas. ¿Qué echas de menos de Chile? ¿Qué echo de menos de Chile? Mi familia. ¿Alguien en especial? Mi familia, que son harto. A todos por igual. Oye, Hasta los que ¿y no me quieren. con quién te gustaría hacer un dúo? Oh, qué buena. Ya está muerto. Sea, no Con hay Bob nadie más. Marley. Bob Marley. O Bob sea, Marley. pero no hay nadie más que pueda apaciguar tu pena. Sí, me hubiera gustado hacer algo con Jorge González. Con Jorge González. Definitivamente. ¿Le temes a algo o a alguien? Le temo a mí mismo. Le temo a mí. Bueno. Sí. Porque me conozco, entonces sé de dónde cogeo. Entonces, ahí está la lucha. Súper sabio. ¿Qué cosas te motivan para escribir una canción? Las experiencias de la vida. ¿Quién te gustaría que cantara una canción tuya? El Sergio. Porque ya sé que toca guitarra, ya sé que toca guitarra. Estaría genial, porque ya te ¡Qué escuchaba y buena! ¡Qué te buena! estaba ¡Ay, mirando, qué te buena! estaba mirando. ¡Qué Estaría genial. Sería muy bonito. ¿Sí? Mira, Sí. te dieron tarea Sería para un la honor para mí, casa, ¿eh? Sergio, ¿eh? Sería un honor para mí, sí. Sería un honor para mí. Oye, ¿cuál es tu mejor canción? Madre, la que le escribí a mi mamá. Bien. Y la última pregunta, una bien importante para nosotros. ¿Qué te parece este programa? Increíble. ¡Ah, increíble, qué bueno! Increíble.
Increíble, Qué porque bueno. está a gusto, está, se pueden decir Sí. chuchadas, se puede estar libre, estar libre. Sí, Y sí. ameno, pues Mira, ameno. no confundir grosería con chuchaditas, así que está bien, muy bien. Correcto, sí, tenéis toda la razón. Hay una cosa es ser vulgar y la otra es ser el típico, la típica chuchería chilena. Son dos Muy cosas muy bien. diferentes. Así Pero es. mira, te tenemos también un par de sorpresas, ¿ya? O sea, ojalá que sean sorpresas, porque una vez se me decía, ¡Ah! Pero yo creo que sí, ¿eh? Mira, Ya. voy a empezar con esto, son un par, mira. Hola Claudio, te habla tu prima la Paula desde Chile, te mando un besito, Paulita. muchos cariños, te recuerdo mucho, mucho, mucho de cuando éramos chicos y nos subíamos a la casa en el árbol que estaba en el patio de la casa de ustedes. Y me alegro mucho que estés haciendo patria allá. Allá llevas harto tiempo y te deseo mucho éxito en todo lo que te propongas desde aquí en adelante. Un besito, no te olvides nunca de Chile, sigue las tradiciones cuando puedas y ojalá nos veamos pronto. Un beso, cuídate mucho. Hola Oh. Claudio, te habla. Ah, ya. Aquí tenemos Hola otra, prima, te mira. mando un gran saludo desde Chile. Espero que estés bien y que sigas disfrutando de lo que más te gusta, que es la música. Un gran abrazo y cariño, Claudio Marambro. Hola primo, te mando un gran saludo desde Chile. Aquí tengo otra más para ti, ¿no? Vaya, soy yo, ah, weón, Lo, no. ¿ya? ¿De verdad? Aquí, sácate los lentes para ver cómo son. No, no, Cuidado, no, no, no cuidado. sé, Ya. weón. A Espérate, a ver. ver, deja ver, aquí tengo otra cosa más. Hola a todos, les envío un cariñoso saludo, soy Valesca Escobedo de la Comuna Puente Alto. Muchas gracias por invitarme a compartir este breve recuerdo que tengo con Gracias, Claudio, Valesquia. que también me imagino que estará escuchando. Te envío un gran abrazo, amigo, y por supuesto Ronald, que están ahí dando la pelea desde el lado radial, que es mi preferido. Y también para Sergio Camilo, que qué puedo decir, lo quiero mucho, él es una persona muy importante para mí y para nuestra familia, así que Pachi lo envío ahí un abrazo grande, grande. Estoy recordando la llegada de Claudio Ponte Alto por ahí a mitad de los 90 y llega además en un momento en que todos estábamos queriendo descubrir. Había una cantidad de gente haciendo arte bien importante en Puente porque veníamos todos de una apertura como cultural en Puente. Entonces estábamos buscando espacios, estábamos buscando salas de ensayo, había mucha gente haciendo música y qué sé yo. Como entre los cercanos ahí corría el punk y el rock por las venas, me tocó conocer a Claudio. En esa faceta, digamos, como vocalista, llegó muy fresco, me acuerdo de cuando aparece en Puente Alto con un aire mucho más fresco y mucho menos denso del que nosotros teníamos aquí en Puente. Era bastante más denso y más oscuro. Y Claudio llegó y era mucho más liviano y era mucho más alegre. Y eso yo creo que marcó un poco a la gente que estaba haciendo música en ese momento alrededor del po. Así que fue bastante iluminador, por decirlo así. Wow. Venía de este tema con Radio Caos, habíamos visto nosotros algún video del MTV, entonces fue figura, po. Llegó a dar ese toque. Pero lejos de. Eran días duros para las chicas en el rock and roll, la gente era muy intensa. Y sin embargo, Claudio tenía otro aire para con nosotros, o sea, que éramos las mujeres que estábamos más cerca en ese momento de la escena. Y era muy caballero, muy dulce, muy atento. Eso de verdad que llamaba la atención. Porque, claro, aquí los chicos eran más brutos para la hueva, como se dice. Así que eso, po. Espero que el recuerdo le genere una simpatía, Sí, porque he pues querido cómo hacerlo no. con todo cariño. Así que eso, un abrazo para ¿Cómo no? Lilia y también que entenderá el gran sentido muchas de mis palabras. Así que nada, un abrazo, Claudio, espero que donde estés, Igual para estés ti. bien hoy, mañana y siempre. Y nada, pues, aquí seguimos como siempre. Un abrazo. Bacán, Hola a bacán. todos. Bacán, bacán. Aquí tengo también Lindo, lindo. Mira, y ahí se cierra.
un hermoso círculo, porque mira el contacto que hay entre Sergio y tú, ¿eh? Por medio de Valesca, ¿eh? Ya había un contacto hecho, te fijan, qué bonito. Sí. Aquí tenemos Hola, otro saludo más, Claudio, mira. ¿cómo estás? Habla tu tío Julio de Chile. Siempre recordándote, qué bueno que vas a tener una entrevista y aprovecho el minuto para saludarte con tu tía Gladys. Y a pesar que años que no te veo de chiquitito, cuando iba a tu casa a volver con tu tía, ¿te acuerdas? Y eras uno de mis regalones. Te recuerdo siempre, te quiero mucho y te deseo mucho éxito. Un abrazo grande y siempre te estoy recordando. Te estamos recordando con la tía y con tu prima. Hola Claudito, ¿cómo estás? Eso. Oye, y hay un par de personas que no se quisieron quedar afuera. Pero antes, Sergio, tú querías acotar algo. Te corté. No, 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 sí, un tremendo abrazo. Yo sí tengo un gran aprecio y un gran cariño, te lo dije en off, es con lo de Escobedo, con la Valesca, con el Claudito, su hermano, con el Tuco, mi gran amigo, con la Anita María que no está con nosotros, que está nos está mirando desde arriba, por años, por años, por años, desde que hacíamos música con el Querentaro, el Tuco era nuestro gran manager, y es todavía nuestro gran manager, así que linda ella. Preciosa. Los quiero Qué mucho, bueno. a todos los quiero tanto. Oye, y las últimas dos personas que enviaron algo para ti, ¿ya? Ella no terminó el video, así que de repente se corta nomás. Pero bueno, lo pusimos en tal como. Okay. Hola Ronald, hola Camilo, gracias por este espacio que están entregando para desempolvar recuerdos y personajes de nuestro querido Puente Alto. Soy Lili, la hermana de Claudio, mi hermano querido, ¿qué decir de él? Una gran persona, un gran artista y un poeta innato. Es un referente para mí como persona, como artista también, porque sus poemas, sus escritos han inspirado también un poco los míos. Lamentablemente, bueno, la vida nos llevó a separarnos, pero al mismo tiempo esta separación ha sido enriquecedora para todos y el amor siempre perdura y creo que mucho más cuando se quiere de verdad, crece, se mantiene. Y todos aprendemos de los espacios que cada uno tiene y los momentos de vida que nos llevan a este alejamiento, acercamiento, no sé cómo decirlo. Pucha, me preguntan por anécdotas, por... Se cortó. Ay. Claudito, y el último saludo de hoy día, ¿eh? Antes de que cerremos también tu gran participación en el programa. Grande usted. Hola Claudio, ¿cómo estás? Soy tu hermano David, el que te sigue en el linaje de los Pérez Quesada. Bueno, te quiero saludar, muy contento que estés participando en este excelente programa, que saben con quién me encontré. Saludos a Ronald, Sergio, contando aventuras de los puentealtinos, un pequeño pueblo a la falda de la cordillera de los Andes en Chile. Y pues, ¿qué digo? Pues te conozco desde niño, te vi crecer. Hicimos un grupo que se llama Radio Caos y seguimos con las aventuras a través del tiempo. Te deseo lo mejor a todos los puentealtinos que anden patiperreando por el mundo y pues keep on rocking, brothers. Ok, see you later. Bye. Qué buena. Bueno, Gracias, Ronaldito. Gracias. Gracias quiero que por ese sepas saludo. que es de la mejor intención hacer todo esto, ¿no? Sí. Yo sé que te han pasado situaciones bien, bien extrañas, pero yo tengo la fe que en algún momento determinado los caminos van a volver a estar en la misma ruta, ¿no? Así que
Estoy 100% de acuerdo contigo y por eso elegí la palabra que les puse ahí, Jesús, en ti confío. Yo deposito todas mis cosas en Dios. Así que tranquilo voy por la vida porque me arrimé a buen árbol y como dice el dicho, el que se arrima a buen árbol, buena sombra le cobija. Bueno, esa ha sido la participación de Claudio Pérez, ¿eh? Un ícono de la música en México, ¿eh? Y bueno, y proveniente de Puente Alto, ¿eh? A toda honra, conche tu Del madre, a lugar, toda honra. del pueblo de los artistas. Pero no nos queremos ir. ¿Lees tú, Claudio, eres bueno para leer? ¿Leer qué? Leer. Todo aspecto. Bueno, cualquier lectura Sí, sería. Sergio tiene también un segmento acá en el programa donde él da la posibilididad de o da algunos tips de algunos libros. Y hoy nos trae uno que se llama leyendo. Bueno, les quiero presentar esta parte para mí es muy importante dentro del programa porque esta gran crisis de no poder saber o interpretar o tener una buena reacción en la vida es porque no somos capaces de leer y entender. Y todos los programas hemos presentado un libro. Esta vez saqué un libro de la biblioteca de la universidad que es muy interesante, que es de Eduardo Mundaca, un profesor del normalista, acuérdense que antiguamente eran de escuelas normalistas. Él nos presentó este libro en la universidad hace como unos 8 meses atrás y lo dejó de donación. Y habla de los relatos reales de maestros rurales en el archipiélago de Chiloé. Ah, maestros rurales, eso. No son como allá en Santiago, maestros rurales acá que recorren kilómetros y kilómetros para ser profesor de 20 niños y le hace desde el primero básico hasta el octavo básico. Esto es un manual. Con la educación se llama Con la educación en el alma. Lo recomiendo ahora porque cuando fui a su presentación me impresionó poder ver el trabajo que se puede hacer con los niños acá en Chiloé. Y no solamente en Chiloé, en todas las partes que son muy alejadas donde la educación cuesta que llegue, donde los niños van a caballo muchas veces a educarse. Entonces, estos relatos reales de maestros rurales en el archipiélago de Eduardo Mundaca, un tremendo profesor a quien le rindo un homenaje, lo recomiendo para lectura de todos. Eso. Qué bien. Súper, Qué súper. bien, Sergio. Gracias por tu recomendación. Y ¿Ese libro bueno, está en línea? Perdón. ¿perdón? ¿Está en Sí, línea debe el estar en libro? línea porque tiene código ICBN. Entonces tiene que estar con. Puedo darlo después, entregarlo para que puedan tener la Genial. posibilidad de verlo. Sí, esta es primera vez que voy a poder leer un libro de primera mano de la gente que hace ese tipo de trabajo donde no llega nadie, viejo. No, pues. Aquí en México también es mucho, me ha tocado conocer gente Súper. y ver historia y aquí es complicado porque trae algo rápido. Aquí no solamente ir en bicicleta, en burro, en caballo, sino que también hoy en día te topas con el crimen organizado en Claro. este tipo de pueblos. Entonces la historia es muy difícil para estos maestros y voy a tratar de buscar a ver si hay algo por ahí para que puedan leer y se lo recomiendo después por WhatsApp, a ver si encuentro historias de esas. Nosotros hicimos un tema, uno de los temas que tenemos con el grupo ahí ya, justamente hablar de estos niños que desaparecieron por el narcotráfico, que los mataron, que eran estudiantes en ¿cómo se llama? Ayotzinapa, ¿eh? Los Tú, 40, los desaparecidos de Ayotzinapa. Ayotzinapa. Nosotros hicimos un tema que está ahí puesto y donde relatamos un poco tomamos un tema popular de México y le pusimos la letra en homenaje a los 43 de Ayotzinapa. Es una canción. Sí, hice una canción para Ah, que la pues. ubiquen después. Lo vamos a recomendar en algún momento dentro de las cosas del programa para que lo escuchen. Ya. Ronald, mándame el link de esa canción para compartirla en mis redes Por sociales, supuesto, por supuesto. porque ese tipo de canciones y ese tipo de protesta artística es la que tenemos que seguir dando. Bien, Mira. con Sí. este hermoso final, ¿ah? De ver a un amigo hace años y tenerlo aquí en el programa, ¿eh? Por fin, cerramos el programa de hoy, ¿eh? Muy feliz. Gracias, Sergio, ¿eh? Por tu labor como profesor.
tu información, quedas aquí en el programa. Estoy bien que el programa no sería lo mismo sin ti, así que te voy a subir el Oh. sueldo, ¿ah? Para que te quedes. Sí, pues lo tenéis viviendo en Chiloé al pobre. Le vamos a meter, ¿ok? Voy como náufrago en la Amigazo. isla, Sí, Ya. pobrecito. Tengo Oye. una pelota aquí, te llamo, ¿cómo se llamaba la pelota del náufrago? Ah, Wilson. 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 Oye, un saludo a toda la gente que nos acompañó hoy día, Sí, a toda la gente que gracias. nos va a ver en diferido. Muchas gracias. Estuvimos hoy día con Claudio desde la Ciudad de México, en México, con mi querido amigo Sergio en Chiloé, en Chile, y yo desde acá, desde Worms, Alemania. Un tremendo saludo. Veámonos Abrazo. en el backstage. Backstage. ¿Ok? Chao, que estén muy bien. Una buena semana. Pásenlo bien y a respetar. ¿Ya? Eso. Chao. Thank you.